Dicen que el que busca, encuentra. ¿Y cómo se aplica para esta película? Bueno, acá nos encontramos con una chica que desde hace mucho tiempo ha estado estudiando desde casa. Parece vivir sin problemas en la rutina bajo los cuidados de la persona más importante de su vida. Sin embargo, comienza a sospechar que esta persona, su madre, pudiera estar ocultando un secreto bastante, pero bastante perturbador. La película no se da muchas vueltas en llevarnos hacia donde nos quiere llevar. Digo, son 90 minutos que se van volando. Así que hay que aprovecharlos al máximo. Rápido descubrimos que hay un estilo de vida con el que ambas se encuentran bastante conformes. Y rápido nos encontramos bajo un descuido en circunstancias muy típicas de cualquier hogar. Esto refiriéndome en concreto al momento en el que Chloe busca en la bolsa con las compras del supermercado, en busca de los chocolates que pretende tomar a escondidas, y encuentra estas sospechosas cápsulas. Y poco después a eso le sumamos las poco convincentes justificaciones que su madre le da cuando intenta darle esas pastillas que están al nombre de su madre, de Diane. Desde ahí la película nos va sumergiendo en un terreno bastante turbio. Y aunque quizás yo no conozca, que recuerde un caso que se equipare al que la película nos presenta, lo cierto es que se toca una realidad que no es solamente de estos tiempos, es de siempre. Me refiero a esos padres que no quieren dejar ir a sus hijos. Muchas veces pueden tomar conductas y acciones bastante cuestionables, lo que pudiera alcanzar paulatinamente niveles bastante enfermizos y, por supuesto, llevarlos a rincones insospechados. Aquí, aunque la película tome un tono bastante sombrío, igual no se desprende de ciertos parámetros ligados a la realidad. Claro, uno termina aceptando ciertas conveniencias en el guión. Situaciones que quizás parezcan salirse de toda plausible realidad. Todo esto con el fin de mantenernos bajo una atmósfera cada vez más inquietante, pero que de igual manera contribuye a que el todo de la película, a mi parecer, funciona muy bien. De esta manera nos vemos ante este thriller psicológico que nos mantendrá, bueno, no sé, a mí no me mantuvo quizás al borde del asiento, pero quería saber más de la verdad detrás de estas protagonistas. Y por otro lado, la película se me vende un poco tan solo por tener a Sarah Paulson como protagonista. Ya a estas alturas del partido, Sarah Paulson es bastante famosa por interpretar a personajes con un trasfondo un tanto turbio. Entonces, uno ya desde el inicio espera toda esta locura en la que la película te envuelve. Así que, aunque la película no sea, digamos, tan predecible, porque realmente no me lo parece, ya el solo hecho de tener a Sarah Paulson como protagonista dentro del planteamiento de esta historia, te vende un poco hacia dónde pudiera estar caminando todo. Entonces, por allí es bastante curioso, porque no siento que la película falle. Incluso estas conveniencias que se toma el guión con respecto a que, bueno, la chica conoce de ciencias, su determinación por conocer la verdad, las situaciones que atraviesa y que de pronto terminan pareciendo un poco increíbles. Con todo eso yo compro la película. Pero me la arruina, y no es porque sea una mala actriz, me la arruina el que tenga a Sarah Paulson como protagonista. Ya al tener a Sarah Paulson, es decirte de entrada que ella va a interpretar un personaje que tendrá acciones bastante cuestionables para con su vida y sus allegados. Así que yo creo que mi único asunto con la película es que Sarah Paulson ya tiene que hacer otro tipo de personajes, por favor. Sin dudas es una gran actriz, pero estoy seguro de que la podemos ver en otro tipo de historias y que de igual manera funcione excelente. Pero ya,
Ya, deja de hacer el mismo tipo de personaje, similar a lo que está pasando un poco con Rosamund Pike. Pike, ¿es así? Bueno, la protagonista de Gone Girl y I Care a Lot, ya tiene por allí dos personajes bastante similares. Ya, sal de tu zona de confort y busca algo nuevo, por favor. Con todo y eso de que tenemos a una Sarah Paulson que ya sabemos lo que va a venir a ser, la película me gustó bastante. Igual mantiene un poco el suspenso, nos mantiene un poco ante la duda. Vamos a lo que es y nos cuentan todo lo que nos tienen que contar. Punto. En ese sentido, para mí funciona muy bien Run. En cuanto al final, véanlo de esta manera. Habían dos posibilidades con Chloe, la chica. ¿Cuál tomarían? ¿Dejar este oscuro episodio de tu vida atrás y continuar con las nuevas oportunidades que se presentan ante ti? ¿O hacer pagar a esta persona? Igual aprovechas las oportunidades que la vida te ofrece, pero mientras tanto, dedicas tiempo a que esta persona pague por todo lo que te hizo, dándole una cucharada de su propia medicina. ¿Qué harían ustedes? Para mí ya es cuestión de personalidad. Yo sería el tipo de personas que sigue adelante, pero sé que hay muchos otros que dirían, no, yo estoy de acuerdo con ella, la hago pagar. El personaje me agarra por sorpresa, el personaje de Chloe, porque en lo poco que conocemos de ella no me da la impresión de ser el tipo de persona que se quedaría haciendo que esta supuesta madre de ella siga pagando. No la veo como quien se dedique a estarle dando constantemente una cucharada de su propia medicina a quien algún día le hizo daño. Pero bueno, como con todo, uno no termina de conocerse hasta que no se ve en la situación. Quizás. Es lo que ha pasado con Chloe. Quizás lo que vimos no apuntaba en ese camino. Pero ya que se vio ante la oportunidad, dijo, al carajo, que pague. Eso sería todo. No olviden suscribirse por aquí, darle like, compartir, comentar y chao.